Queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de InMollet. Hoy estoy en la carrera junto a Pola de Siero, a tan solo 15 minutos de Gijón y Oviedo, y vas a conocer una vivienda sorprendente. La vivienda es fantástica. Se trata de un chalet individual con 4 habitaciones en planta baja. Tenemos además 3 baños, un salón comedor espectacular con chimenea y cocina office, una cocina que te va a sorprender de lo grande que es. Orientación sur total y fíjate qué porche. El chalet está ubicado en una parcela de 3.500 metros cuadrados y como la perfección no existe, en este caso tenemos un poste de la luz ubicado dentro de la parcela. Al final del vídeo vas a conocer la zona más divertida de la casa, que está aquí abajo. El chalet está construido en el año 1976 y reformado completamente en el año 2000. Vamos a conocer la entrada, el interior. Aquí accedemos a un hall donde tenemos un armario empotrado. Este pequeño distribuidor nos lleva a unas habitaciones que luego veremos y al garaje que está en la planta baja. Aquí tenemos otra salita que también nos distribuye varias zonas, pero vamos a ir a la pieza principal que es el salón comedor. Es muy amplio y entre otras cosas tiene una chimenea. Las vistas desde aquí son muy agradables. Esta es la zona este de la casa, donde puedes aparcar el coche aquí al lado si quieres. Tenemos la rodadura de la puerta de la calle en la parcela y vamos a conocer también, que ya lo hemos visto antes, el hecho de poder salir a la terraza desde el salón a través de esta puerta. Con lo cual tenemos dos entradas, la principal y la del salón. Y desde aquí pues ves y contemplas toda la parcela. Aquí está la cocina. Adelante. Como puedes comprobar, es una cocina que no es nueva. La ventaja que tiene es que tenemos una zona office donde puedes comer cada día. Las vistas desde la cocina también son muy agradables. Junto a la cocina tenemos una habitación de un tamaño muy interesante, con unas vistas muy agradables. Aquí tenemos armario empotrado y baño completo. La ventaja de este baño es que tiene ventana. Fíjate qué chalet más bonito tiene el vecino. El entorno es muy tranquilo, la verdad. Vamos a continuar. Hemos conocido esta zona de la casa, nos vamos a esta otra. Volvemos al hall principal al que accedíamos desde la puerta de la calle y aquí tenemos un pequeño distribuidor que nos da acceso a 3 habitaciones. La primera a la izquierda, vamos a acceder a ella, es esta, de este color tan chillón. Las vistas desde aquí son estas. Aquí también tenemos
un armario empotrado. Aquí está la segunda habitación de esta zona. Como ves, aquí las ventanas son de PVC Climalit oscilobatientes. Detrás de mí tenemos el baño que da servicio a estas dos habitaciones. Es un baño también con ventana. Y nos vamos a la habitación principal. Tenemos zona de vestidor, por así decirlo, donde está el armario empotrado y la habitación. Las vistas son las mismas que hemos conocido antes en las otras dos habitaciones y esta habitación también tiene baño. Se podría decir que esto es una suite. Todos los baños de la casa tienen ventana. Vamos a seguir. ¡Jolines! ¿Cuántas habitaciones? Ya has visto tres habitaciones aquí con dos baños, otra más allí, cuatro con otro baño más. Y vamos a conocer la parte inferior, la zona de garaje. Y la zona para mí más divertida de la casa. ¡Vamos! Si quieres estar a la última en las mejores oportunidades inmobiliarias en Asturias, suscríbete al canal. Si le das a la campanita, recibirás una alerta cuando surja una nueva oportunidad para ti. Mira qué sala, no me digas que esto no está fenomenal, para hacer lo que más te guste. Puedes hacer un pequeño gimnasio, dejar la tabla de ping-pong, la mesa de ping-pong, mejor dicho, o cualquier otra cosa que tú desees, un despacho incluso, porque tenemos ventanas y luz natural. Aquí tenemos una pequeña bodeguita, donde tenemos pues, efectivamente los vinos allí guardados. Y aquí tenemos una zona que para mí, vamos, me encanta. Esta es la bodeguilla, el merendero, donde disfrutar en familia o con tus amigos, pues las celebraciones más divertidas. Fíjate, tenemos una barra para que puedas incluso cocinar algo si quieres, porque aquí, bueno, hay una vieja cocina de gas que puedes cambiar por una encimera eléctrica. Y aquí pues puedes hacer tus reuniones divertidas, no sé, tiene un punto muy interesante. Y siempre con luz y ventilación natural. Si te das cuenta, tenemos chimenea. En esta zona también tenemos baño, vamos a conocerlo. Desde aquí accedemos a la zona del garaje. Y aquí tenemos un pequeño aseo que da servicio a toda esta planta baja. Después del baño está el garaje. Fíjate, aquí puedes guardar un montón de vehículos. Es una gozada. Además, el hecho de tener el suelo con estas baldosas lo hace muy limpio. Aquí está precisamente la caldera de calefacción. Como antes te comentaba, es una calefacción de gas propano. Y vamos a seguir conociendo más cosas de la casa. Las puertas de acceso a la parcela y a este garaje son motorizadas con mando a distancia. Aquí tenemos una zona para aparcar un vehículo alto. Imagínate que tienes una autocaravana o cualquier cosa. Pues aquí está perfectamente aparcada. Y vamos a seguir conociendo más cosas. ¿Ves esta caseta? Bueno, aquí esto es un almacén de leña para la chimenea, pero puedes usarlo para cualquier otra cosa. Si quisieras tener algún tipo de animal o mascota, pues aquí va a estar fenomenal. Vamos a dar un paseo por el exterior de la casa para que la conozcas mejor. Es muy interesante el hecho de tener una acera perimetral para que no entre la humedad dentro de la casa. Aquí está el depósito de gas propano. Y fíjate qué gozada, cómo da el sol.
Si esta casa te ha gustado tanto como para hacerte con ella, estoy a tu entera disposición en el teléfono 984 18 18 22. Encontrarás todos los detalles en inmoyet.es.